En este video vamos a ver los principios básicos del afilado aprendiendo a afilar un formón. El formón es una de las herramientas más sencillas que tenemos en el taller y justamente por eso una de las que mejor tenemos que preparar. Lo primero que tenemos que entender es que el filo es una arista que se forma entre dos caras de una herramienta, en este caso el bisel y la espalda. Cuanto más definida sea esta arista y más pulidas estén las caras que la componen, mejor va a ser el filo que vamos a obtener. Yo busco que mis formones tengan la espalda rectificada para poder usarla de referencia cuando quiero hacer un corte recto o cuando quiero hacer algún corte al ras sin dañar la madera de abajo. Para eso es necesario que el medio que usemos para afilar esté perfectamente rectificado. Para afilar yo uso piedras japonesas al agua, pero ustedes pueden aplicar lo que vamos a ver en estos videos usando lija sobre algún medio que esté rectificado, como puede ser un vidrio grueso o un pedazo de granito. Para poder rectificar la espalda de los formones, primero tenemos que rectificar las piedras que vamos a usar. Lo ideal sería tener una piedra diamantada, pero como yo no tengo una, rectifico mis piedras de afilar usando una lija sobre un vidrio grueso. Trabajo la piedra hasta que me queda la superficie de un color uniforme. Pueden ver a medida que voy avanzando cómo la mancha oscura en el centro de la piedra es cada vez más pequeña hasta que finalmente toda la cara es del mismo color. Otra manera de verificar el progreso es escribir con un lápiz sobre la cara de la piedra y lijarla hasta que desaparezcan todas las marcas. Hay marcas que recomiendan no utilizar este método, ya que nos puede saturar la cara de la piedra, o dejarnos partículas abrasivas de un grano superior. Este problema yo lo encontré en las piedras de grano más fino, por eso lo que hago es rectificar primero la piedra más gruesa que tengo y con esta rectificar luego todas las demás. Una vez que tengo las piedras rectificadas, limpio bien las caras y ya están listas para ponerme a afilar. Para rectificar la espalda del formón, voy a trabajar sobre toda la superficie de la piedra de lado a lado hasta quitarle todas las marcas que vienen de fábrica y obtener una superficie con un patrón de rayas parejo. Si este proceso nos está llevando mucho tiempo, conviene volver a rectificar las piedras antes de continuar. No es necesario rectificarlo de punta a punta ni quitar todas las imperfecciones que pueda llegar a tener. De hecho, algunas, como una espalda cóncava, pueden ser beneficiosas, ya que nos van a ahorrar mucho tiempo al afilar. En estos dos formones pueden ver como todavía quedan algunas marcas de fábrica en la parte posterior, y además se nota que estas cuchillas eran cóncavas. Esto no es problema, ya que ya tengo una gran superficie rectificada que me va a permitir trabajar, y con los sucesivos afilados se terminando de rectificar toda la espalda del formón. Lo que tenemos que hacer ahora es pulir esta superficie, ya que cuanto más pulidas estén las caras que componen el filo, mejor va a ser la calidad de filo que vamos a obtener y mejor va a ser la calidad de la superficie de la madera que trabajemos. Vamos a trabajar nuevamente sobre toda la cara de la piedra, buscando quitar todas las marcas de la piedra anterior. En este caso las piedras que estoy usando son grano 1000 y grano 8000. Si están usando lijas, pueden usar una sucesión de granos de 150, 400, 1000 e incluso 1500. Una vez que la espalda del formón está rectificada y pulida, solo vamos a trabajar sobre ella usando la piedra más fina que tengamos. De hora en más, cuando filemos, vamos a remover material del bisel y vamos a tocar la espalda solamente para el asentado final. Lo que tenemos que hacer ahora es elegir a qué ángulo vamos a afilar el bisel. Para tareas generales se usa un ángulo de 30 grados. Para maderas blandas puede convenir un ángulo más bajo, como ser de 25 grados, y para maderas muy duras quizás un ángulo de 35 grados sea más conveniente. Vamos a abarcar los distintos ángulos y formas de bisel de manera más exhaustiva en los videos siguientes. Colocamos el bisel sobre la piedra, tratando de mantener el formón en el ángulo elegido. Y removemos material hasta que notamos que sobre la espalda se empieza a formar una rebaba. Esta es la señal de que logramos unir ambas caras en una vista bien fina. Es importante no hacer mucha fuerza al afilar y dejar que sea el abrasivo el que trabaje por nosotros. Haciendo mucha fuerza, podemos no solo dañar la piedra o lija que estemos utilizando, sino que es posible llegar a doblar el filo y confundirlo con una rebaba. A continuación, tenemos que pulir el bisel. Para eso, vamos a pasar a nuestra piedra fina. Y vamos a trabajar hasta quitar todas las marcas de nuestra piedra gruesa y notar que la rebaba se debilita o se desprende. Terminamos el afilado sobre la espalda del formón haciendo un par de pasadas hasta que la rebaba se desprenda. Si no estamos seguros de haberla quitado, podemos repetir un par de pasadas sobre el lado del bisel y otro par de pasadas sobre el lado de la espalda. Para comprobar que el formón haya quedado correctamente afilado, vamos a tomar una tabla de madera y vamos a tratar de quitar una viruta fina de la testa. Si la herramienta corta con facilidad y deja la superficie pulida, ya está lista para trabajar.